Pues siempre es un placer estar aquí con todos vosotros, a punto de comenzar una nueva edición de vuestro programa Se Buscan Locos por la Cordura. En esta ocasión vamos a hablar con los artífices de un concierto que se viene realizando desde el año 2013 a favor del Banco de Alimentos de Madrid, eso en primer lugar. Posteriormente vamos a hablar con la directora de la clínica Nano Iberia sobre rejuvenecimiento facial, nuestra amiga Elena Ivanova. Y para finalizar, como siempre, en la sección España Calidad, con el patrocinador de la misma, nuestro amigo David Orgaz, que como bien sabéis es el director de la clínica Azcure. Con él vamos a charlar sobre algo muy importante como es el trasplante capilar. Todo ello en unos momentos, después del corte publicitario aquí en Se Buscan Locos por la Cordura. Locos, 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 acuerdos, acuerdos, acuerdos. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Aquí solo se buscan respuestas. Desde el año 2015 se buscan locos por la cordura. 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 En nuestro canal de YouTube y para todo el mundo. Suscríbete y no te lo pierdas. Y para todo el mundo. Un programa presentado por José Macías. José Macías. Suscríbete y no te lo pierdas. Soy David Orgaz, director de la clínica Azcure, y nos dedicamos a cirugías y tratamientos estéticos, al igual que trasplantes y tratamientos capilares. Si desean más información sobre nuestros tratamientos capilares, pónganse en contacto con nosotros. Estamos en la calle Alonso Cano 85 y estaremos encantados de atenderles. Como acabo de decir hace un momento, aquí estamos para hablar con nuestros amigos Antonio García Solé y también Fernando Tenorio Ramón sobre lo que comentaba en la entradilla, un concierto que se viene celebrando desde el año 2013 a favor del Banco de Alimentos de Madrid. Mi pregunta es, ¿esto es de locos o de cuerdos? Pues que me contesten ellos directamente. Antonio, bienvenido. Bienvenido a este programa, que es tu programa, el Se Buscan Locos por la Cordura, ¿no? ¿O no es tu programa? Sí, sí, sí. ¿Desde cuándo es tu programa? Desde 2015. Que fue cuando nos encontramos. Claro. Y fue cuando comenzó el programa, por sí, supuesto. Sí, por eso. En el 2015, sí. Tuvimos un programa muy... Lo disfrutamos mucho en el Villarrosa en aquella ocasión. Todo el grupo y demás. Bueno, pues bienvenido, Muchas Antonio. Gracias. Y Fernando. Fernando, bienvenido tú también. Muchas gracias. Estaba diciendo yo que esto que es de locos o de cuerdos... Pues, te lió Antonio. Yo no os conocía, oí hablar de vosotros, gracias Antonio, y dije, bueno, locos estamos, y hemos tenido una idea que es más o menos de cuerdos, entonces para una que tenemos vamos a darle un poco de difusión. Bueno, ¿y por qué? Yo estoy de acuerdo, valga la redundancia, yo estoy de acuerdo en que es una idea de cuerdos, no de locos, pero ¿tú por qué dices que es una idea de cuerdos? ¿En qué te basas tú para decir esto? Bueno, Antonio tuvo una buena idea cuando había una crisis en España y todos vimos colas en los bancos de alimentos y pensó que teníamos que hacer algo. Entonces, pues se acercó al banco de alimentos, pensé que tenía algún familiar o amistad allí, luego parece que no, que es que él se metió, consiguió hablar con alguien
y empezó a organizar el concierto. Y cuando te quisiste dar cuenta, ya estabas en todo el lío. En esa época estábamos en dos grupos distintos. Yo con Antonio he tocado muchos años, pero estábamos en grupos distintos. Entonces participamos en nuestros dos grupos, más otro. Vino gente del Banco de Alimentos a hacer una presentación. Uh-huh. Y bueno, pues la verdad es que salió bien. Nos pareció una idea que se podía repetir. Y últimamente yo le dije a Antonio que por qué no buscaba la manera de darle difusión, porque igual que nosotros somos un grupo que hemos tenido esta idea y es beneficiosa para los demás, pues otra gente que nos vea y que sean músicos también puede ser, claro, podrían tomarla como propia y hacerla en otros sitios. Vamos a hacer una cosa, vamos a preguntarle a Antonio. Antonio, ¿cuándo comienza este proyecto de este concierto a favor del Banco de Alimentos de Madrid? ¿Cuándo lo comienzas? Bueno, esto fue un fogonazo. O sea, yo trabajo en un medio de comunicación y debo estar permanentemente informado y tal. Uh-huh. Y claro, yo recuerdo en el verano de 2013 leer que abrían los colegios para dar de comer a los niños. O sea, yo pensé, digo, no podemos estar en España, en un país del primer mundo, ¿no? Y dije, algo tenemos que hacer, ¿qué se puede hacer? Entonces, tenemos voluntad y nos gusta mucho tocar. Pues vamos a crear este proyecto. Y entonces fui llamando a gente y hubo dos personas que fueron básicas en todo este proyecto, que fue Javier Martín. ¿Mm? Javi Martín, que ya no está con nosotros, pero fue una persona que desde el primer momento, o sea, no me dejó ni acabar de explicarle el proyecto, porque me dijo, Antonio, adelante, cuenta conmigo, ¿en qué necesitas? Carteles, emails, bueno, entonces no había WhatsApp. Me ayudó en todo. Y por eso, cuando él se fue, pues le cambié el nombre del proyecto y ahora se llama Concierto Javi Martín a favor del Banco de Alimentos. Uh-huh. Y va sumando años. Y luego, bueno, la otra persona que me ayudó muchísimo desde el minuto uno, lo tienes a tu izquierda, Fernando Tenorio. Fernando Tenorio Ramón, para más sí. Señas. Muy bien, oye, ¿los músicos que participan cobran o no cobran? No cobran absolutamente nada. Nada. Ganan mucho porque se lo pasan muy bien. Y los músicos en general es que somos gente solidaria. Vamos, no. O sea, salvo casos muy excepcionales de un grupo que me dijo que no iban si no cobraban, que no puedo decir quién. Uh-huh. Todos los demás, y han sido muchísimos, adelante, adelante, adelante y sin problema. O sea, todo remar a favor. ¿Y cuántos músicos suelen participar en cada uno de estos conciertos? Bueno, ha habido años. En 2014 lo hice en dos días, que fue una locura, porque fueron, claro, en dos sesiones, conté grupos y yo creo que llegamos a ser 20 y tantos o casi 30 personas. Claro, coordinar a 30 personas no es fácil, sin apenas experiencia y tal. Y ahora ya solo lo hacemos en una jornada, son tres grupos y en torno a los 15, 17 músicos. Pero a vosotros, ¿qué es lo que realmente os hace felices? O sea, ¿cuál es la base real para hacer este tema? Bueno, le puedes dar a tu música un sentido, que normalmente haces música porque te gusta y porque comunicas, porque es un sentimiento mutuo con el público. Y esta vez pues hemos descubierto que, igual que nosotros teníamos ganas de solidaridad, cuando haces la publicidad mucha gente te responde muy positivamente, es decir, tienen ganas de participar también. Como ha dicho Antonio, los músicos no cobramos nada y, sin embargo, pues la gente que sí paga los 10 euros que cobramos la entrada, pues va muy a gusto, porque sabe que ese dinero se emplea bien y además disfruta de un espectáculo. Y además creo yo, no sé si eso es, si estás de acuerdo, que, como dijo Jesucristo en cierta ocasión, es más felicidad en dar que en recibir. Uno se siente feliz cuando da de sí, cuando da de sus esfuerzos, de su tiempo, de sus energías para beneficiar a otros, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que uno es más feliz cuando ofrece lo que tiene, cuando recibe también, pero no sé, es un momento mágico, que tú puedes dar algo que tienes y encima te lo pasas bien, en este caso concreto. Y si encima es una buena causa, pues... Pues mejor que mejor. Todo perfecto. Bueno, ¿cuánto se ha recaudado en estos 10 años que lleváis, desde el 2013 aquí? En estos 11 años
12.223 euros concretamente. No parece mucho, pero el Banco de Alimentos, que tengo que romper una lanza a favor de ellos, son una gente que funciona muy bien y gestiona muy bien sus recursos. Entonces, gracias a eso, gracias a manejar esos recursos de forma muy adecuada y muy inteligente, se ha conseguido mucho. Ajá. Y aparte luego tenemos dos formas de, o sea, o se consiguen dos formas de obtener los ingresos. Una es con la entrada física, ¿sí?, entrada al concierto, que siempre contrato a alguien, eso lo pago yo, vamos, porque no me cuesta, porque el dinero del Banco de Alimentos no se toca un céntimo, o sea, para nada. Y luego la gente que paga la entrada y la fila cero. Eso suele funcionar muy bien, sobre todo en pandemia funcionó de miedo, porque durante 2 años no pudimos hacerlo. Lo celebrábamos, digamos, virtualmente. O sea que entonces en los años del COVID, claro, se suspendió el concierto. Sí, pero recaudamos también, se recaudó mucho dinero también. La gente se concienció mucho, la verdad. Ajá. Oye, ¿cuándo vais a realizar el próximo concierto? Pues mira, el próximo concierto para el Banco de Alimentos será en octubre-noviembre de este año. Es uno al año. ¿Octubre-noviembre? Sí. Lo que pasa es que nosotros, claro, también tenemos un grupo y bueno, Fernando te lo puede decir mejor cuándo va a ser el siguiente. ¿Cuándo es el siguiente, Fernando? Bien, que te pensamos, la chapa a ti. Pensamos que puede ser el 7 de junio, pero no está confirmado. Un amigo mío, pues su mujer trabaja en una ONG de enfermedades mentales, que la salud mental es un tema que... Un tema que está muy, muy en boga, por desgracia. Que también pues requiere su atención. Sí. Y bueno, nos han propuesto participar, mi amigo tiene un grupo también, y pues si todo va bien y la sala confirma y en fin, todos podemos, porque siempre lo que dice Antonio, coordinar a la gente no es fácil. No es fácil. Esperamos que en junio estaremos allí. Qué maravilla, qué maravilla que tengamos un regalo como es la música, de verdad. Es todo un regalo. A veces yo creo, me imagino que a vosotros os ocurre también, me imagino que nos ocurre a todos, que esos regalos que tenemos, que los damos por hechos, que los damos por hecho, pero qué bonita es la música. Y cuánto bien ha hecho y sigue haciendo a la humanidad. Bueno, oye, ¿alguna anécdota? Contadme alguna anécdota que queráis resaltar, que me imagino tenéis unas cuantas, pero bueno, una que nos queda poco tiempo. Bueno, yo te he dicho antes que la gente en general responde muy bien y tiene ganas de solidaridad y de participar. También hay gente que no lo entiende muy bien. Recuerdo un amigo que le dijimos que había un concierto benéfico y le dimos un flyer, se quedó leyéndolo y de repente nos dijo: un momento, no puede ser benéfico porque aquí dice que cuesta 10 euros. Imagínate. No son 10 euros para ti. Bueno, sí. Una cosa, nos queda un minuto. Me están diciendo que nos queda un minuto. Ya sé, o sea, se vuela el tiempo en aquí. En ese minuto, ¿cómo la gente se puede animar? ¿De qué manera la gente se puede animar para poder asistir a este concierto? Bueno, nosotros generalmente lo hacemos en una sala del barrio del Pilar, ¿sí?, que se llama Sala Cálidas Solidario. Solitario. Solitario, ya estamos. Y será en octubre, noviembre. Pero a nosotros lo que nos gustaría, que es una idea que se le ocurrió a Fernando, por cierto, es haber llegado a este punto, ¿sí?, para poder distribuirlo por más sitios y que más grupos se animen a hacer este proyecto. O sea, que se suban al carro de otros... Vamos, que hagan lo mismo, que hagan lo mismo, pero en otro lugar. Exactamente, sí. Si me permites, el esquema es 3 grupos, contactas con la sala lo que gana es las copas que se toma la gente, tú pones la entrada va integral al Banco de Alimentos, te acercas al Banco de Alimentos o a la institución que sea y ellos pues te abren la fila cero y te abren una publicidad institucional en la página, haciendo concierto solidario. Y luego cada uno a través de sus redes sociales o el WhatsApp pues lo va publicitando. Muy bien, chicos, pues, pues nada, desde aquí animamos a esos otros músicos, como decía el amigo Fernando, y Antonio, pues que os animéis también para hacer pues lo mismo que hacen ellos, este proyecto a favor del Banco de Alimentos de Madrid. Muchísimas gracias, Fernando, muchísimas gracias a vosotros, Antonio, por
por ser empáticos con, con las personas. Solo quería añadir que si un concierto es gratificante de por sí, si es benéfico, muchísimo más. Es el doble. Sí. Muy bien, pues nos tenemos que ir. Nos vamos a un corte publicitario y acto seguido seguimos con nuestra amiga, la directora general de la clínica Nano Iberia, Elena Ivanova, aquí en Se Buscan Locos por la Cordura. Locos, 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 locos. Acuerdos, acuerdos, acuerdos. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Aquí solo se buscan respuestas. Desde el año 2015 se buscan locos por la cordura. 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 En nuestro canal de YouTube y para todo el mundo. Suscríbete y no te lo pierdas. Y para todo el mundo. Un programa presentado por José Macías. José Macías. Suscríbete y no te lo pierdas. Bueno, pues como comentaba hace un momentito, seguimos, por supuesto, en vuestro espacio Se Buscan Locos por la Cordura y en esta ocasión pues vamos a hablar con la directora de la clínica Nano Iberia, nuestra amiga Elena Ivanova. Elena, bienvenida a este programa que a partir de ahora, ya sabes, no te permitimos ver otro programa. Fenomenal. Solo el Se Buscan Locos, pero por la cordura. Estoy completamente de acuerdo. Y de acuerdos, valga la redundancia, es visitar Nano Iberia. Pero vamos a ir poco a poco, vayamos despacito, ¿no? Perfecto. Bien, lo primero que queremos saber es qué te inspiró este enfoque de rejuvenecimiento facial sin inyecciones. Pues realmente, José, fue la demanda. Hay muchas personas que buscan tratamientos antiedad efectivos, pero al mismo tiempo no invasivos, porque quieren cuidar su piel, pero sin riesgos y sin dolor. Por lo tanto, había que encontrar una alternativa agradable, pero al mismo tiempo equiparable en resultados a algunos tratamientos invasivos. Ajá. Bueno, y es que al fin y al cabo a todos nos gusta estar más jovencitos, ¿verdad? Todos nos gusta vernos bien. Eso prácticamente a todos, sí. Muy bien, eso sí. Muy buen apunte. Oye, ¿y cuáles son los principales beneficios de estas técnicas en comparación con tratamientos invasivos? Principalmente que en este caso este tratamiento no es invasivo. Ajá. No es doloroso, todo lo contrario, es muy agradable. No irrita la piel, no le produce ningún tipo de estrés, por eso lo podemos aplicar incluso en pieles sensibles, lo podemos aplicar en verano. Es un tratamiento natural, no presenta efectos secundarios, no tiene contraindicaciones y además nos permite ofrecer un cuidado antiedad muy completo, porque es capaz de englobar los efectos de varios tratamientos diferentes y ofrecerlos en uno solo. Por eso, en cada sesión tenemos la posibilidad de tratar al mismo tiempo todas las zonas, de trabajar rostro, cuello, escote, incluso párpados, la zona debajo de los ojos y el labio superior. Bueno, pues esto no lo vas a decir tú, lo digo yo porque yo dio la mentira. Y me metí en tu página web a indagar un poquito. ¿Sí? Y he visto algunas fotos de clientas tuyas. Uh-huh. Que, bueno, el antes y el después. Y la verdad que me he quedado obnubilado. De verdad que sí. O sea, que no lo dices tú, lo digo yo, porque es la realidad, es lo que he visto. Bueno, otra pregunta es, ¿cómo funciona este tratamiento a la hora de rejuvenecer la piel? ¿De qué manera funciona? Aplicamos el tratamiento pulverizándolo combinado con aire a presión. Es un método que se llama baroforesis. La acción del aire a presión sobre la piel abre microcanales en la superficie que permiten que el tratamiento penetre.
Además, la tecnología con la que se ha formulado el tratamiento a su vez permite que los componentes también puedan penetrar y actuar directamente sobre las causas del envejecimiento sin inyecciones ni microinyecciones. Por lo tanto, lo que logra es regenerar la piel desde el interior de manera totalmente no invasiva y a su vez, por un lado, ralentizamos el avance del envejecimiento, mientras que por el otro mejoramos los signos de la edad ya visibles. Ajá, muy bien. Y Elena, ¿cuáles suelen ser los resultados típicos para los pacientes? ¿Cuáles suelen ser esos resultados? Teniendo en cuenta que siempre, en todas las sesiones, el tratamiento se aplica mínimo en el rostro y en el cuello. Mínimo, rostro y cuello. Siempre, en todas las sesiones. Entonces, siempre hablamos de unos efectos en cuanto a todos los signos de la edad. Es decir, no va a haber efectos o resultados aislados. No va a mejorar, por ejemplo, el tercio inferior, mientras que la zona alrededor de los ojos va a permanecer igual. Además, es un tratamiento capaz de revitalizar la piel. Por lo tanto, todo en conjunto nos ofrece unos efectos antiedad, la verdad es que muy buenos. Si queremos hablar de resultados ya concretos, es un tratamiento capaz de mejorar líneas de expresión y arrugas, zonas con tendencia a la flacidez, reafirmar la piel de los párpados y la del cuello. Y además, ese pequeño añadido que gusta mucho, revitalizar la piel. Ese buscado efecto de buena cara, luz, jugosidad, un tono más uniforme porque aclara progresivamente las manchas, una superficie, una textura más suaves. Muy bien. Oye, otra pregunta que te quiero hacer es cuáles son las diferencias notables respecto a tratamientos invasivos en términos de resultados y de recuperación. Pues en este caso, al ser una aplicación totalmente no invasiva y al tratarse de un tratamiento con componentes naturales, no hay periodos de recuperación porque no podemos esperar irritación, inflamación, hinchazón al día siguiente. Hacemos vida completamente normal después de cada tratamiento. Por lo tanto, no va a haber periodos de inactividad en ningún momento. Y en cuanto a resultados, el mecanismo de acción es diferente respecto a algunos tratamientos invasivos. Aquí lo que se busca es mejorar la piel estimulando y potenciando procesos de regeneración propios y naturales. Por lo tanto, no interfiere en ningún momento con nuestra capacidad de expresión, no interfiere en el gesto, simplemente mejora la calidad y el aspecto actuales de la piel. Ah, genial. Vale, y oye, otra cosa que quería comentar contigo. ¿Solamente aplicáis el tratamiento o también otros profesionales pueden aprender y aplicarlo a sus clientes? Actualmente lo que ofrecemos es la aplicación del tratamiento tanto en Madrid, en la calle Alcalá 118, como en otras ciudades y centros en los que ya se encuentra disponible. Para aquellas personas que prefieren aplicarse el tratamiento en casa, también tenemos esa opción con dispositivos compactos de uso particular. Y para aquellos profesionales que quieran introducir el tratamiento entre sus servicios, actualmente les ofrecemos formación, distribución, soporte comercial y publicitario también. Ajá. Y por supuesto los aparatos son de uso profesional. Genial. Oye, antes que se me olvide, que esto es muy importante, la página web. Alcalá 118, ya lo hemos comentado. Sí, la página web es nanoiberia.es, www.nanoiberia.es. Vale, para que lo pongan nuestros compañeros aquí en el faldón, www.nanoiberia.es. Genial. ¿Es adecuado para todas las edades y para todo tipo de piel? El tratamiento se puede empezar a aplicar a partir de los 14 años, pero hablamos de casos, por ejemplo, de pieles que tienen acné. No tiene límite de edad, se puede aplicar en todos los tipos de piel, incluidas las sensibles y las reactivas, y lo aplicamos tanto en hombres como en mujeres. Muy bien. ¿Y cuáles son los riesgos potenciales asociados? ¿Tienen algunos riesgos potenciales asociados o no? No, volvemos a una de las preguntas anteriores. No es invasivo, es agradable, el aparato que utilizamos en ningún momento entra en contacto con la piel, los componentes son naturales, por lo tanto no hay riesgo. Yo creo que incluso es hasta un poco que gustará, ¿no? Porque creo que es como una pistolita que te... algo así, ¿no? Sí, es un aerógrafo de uso cosmético. Ajá. Que lo que hace, no el aerógrafo, sino el compresor, combina el aire a presión con el tratamiento que es líquido. ¿Sí? Entonces, ese concentrado es lo que se pulveriza por todo el rostro. Entonces sí que es una sensación agradable. Muy agradable, porque además se aprovecha el efecto del frío, también beneficioso para la piel, y sí que es una sensación que suele gustar bastante, relaja. Sí. Relaja, bien. Oye, ¿cuántas sesiones más o menos suelen necesitar los pacientes?
los efectos, los resultados tienen carácter acumulativo, pero si queremos hablar de un mínimo para empezar a ver los primeros cambios o los primeros efectos, hablamos de un promedio de unas 3 sesiones. Ya estemos tratando una piel de 30 o una de 80 años, con 3 sesiones vemos los primeros efectos. Y posteriormente, con cada aplicación, la piel sigue mejorando hasta que llegamos a un punto a partir del que ya empezamos a realizar mantenimiento. Pues ya sé yo alguien que va a ir a la calle Alcalá 118 para eso de para estos temas de rejuvenecimiento. Para probar a ver qué tal. Sí. Yo ya sé. Ya te imaginas quién va a ser uno de ellos. Te suena. Oye, ¿qué cuidados después del tratamiento, el post-tratamiento, qué cuidados recomendáis? Una vez terminada la aplicación, recomendamos dejar actuar el tratamiento unas horas y realmente seguimos haciendo vida completamente normal. Y pasadas esas horas, cuidados habituales. Es decir, el tratamiento no exige ningún cuidado específico en absoluto. O sea, que eso, que es todo, todo natural, todo, sí, pues sí. Es una maravilla. Sí. Oye, y háblame de respuestas de los pacientes. ¿Respuestas te refieres a...? Sí, ¿cuáles han sido las respuestas de ellos? Si gusta, no, si no gusta. Pues lo cierto es que actualmente, por ahora, esas respuestas están siendo bastante buenas. Yo me doy cuenta de que gusta porque los clientes encuentran un tratamiento con el que ven resultados, pero sin riesgos y sin molestias. Claro. Incluso te diría que el 90% de nuestros clientes suelen renovar alguno de los bonos, porque solemos funcionar con bonos, algún bono que tienen contratado. Mínimo renuevan una vez. Y muchos clientes, incluso con el mantenimiento, se convierten en clientes habituales y llevan con nosotros ya varios años. Eso es por algo. Eso es por algo, está claro. Bueno, nos quedan 2 minutos y 3 preguntas que te quiero hacer. Una de ellas, ¿cómo se evalúan los pacientes antes de que les recomendéis el tratamiento? Realmente lo que tenemos en cuenta al ver a un cliente nuevo es el estado actual de su piel. Le preguntamos por sus objetivos, por las principales preocupaciones, y esto nos sirve para darnos cuenta de con qué le vamos a poder ayudar y en qué medida, hasta qué punto. Ajá. Pero realmente es un tratamiento que puede aportar beneficio tanto a pieles jóvenes como a pieles maduras. En unos casos más prevención y en otras más tratamiento y mejoría de signos de envejecimiento. Muy bien. Vale, los desafíos al introducir este enfoque aquí en el mercado español. ¿Qué desafíos te has encontrado? Pues yo diría que generar confianza. Generar confianza. Cuando introduces algo que es diferente de lo que ya se conoce, aparte de explicarlo, tienes que demostrar ¿por qué merece atención? ¿Por qué merece la pena? Y la verdad es que yo lo entiendo. Me pongo en la piel del cliente y un poco lo que estamos hablando. Te dicen que te van a pulverizar un tratamiento que no duele, sin inyecciones, con un aparato que no ocupa media habitación. Que todo es una maravilla, vaya. Y eso te va a rejuvenecer la piel. Yo entiendo que surjan preguntas. Claro. Entonces, es un trabajo constante de información, de un flujo constante de información, muy detallada para generar esa confianza en el cliente. Bueno. Y por último, ¿hay algún testimonio destacado de algún paciente que haya tenido resultados transformadores? Resultados transformadores. Tenemos testimonios escritos, grabados. Si tenemos que resaltar alguno, sí tenemos una clienta que... Perdona que te corte un momento. Tenemos más tiempo, o sea, que me acabo de equivocar, ¿ves? Esto es lo de la televisión. Tenemos 4 minutos todavía, o sea que fenomenal. Cuéntame tranquilamente. Se me está ocurriendo, hay una clienta que lleva con nosotros, de hecho se me ocurre pensar en ella porque hace poco nos dejó varios testimonios en vídeo, tanto en el centro porque tenía una sesión de mantenimiento como al día siguiente en su casa. Lleva con nosotros ya 4 años y ella afirma... ¿Cuatro años? Ella afirma que el tratamiento... Ya es de la familia. Sí es cierto que ya hay un vínculo, sí. Al menos... Incluso de, yo diría que prácticamente de amistad, claro, más que de simplemente una relación de cliente profesional. Y es cierto que ella afirma que, en su caso, para su piel, el tratamiento ha supuesto un antes y un después, porque ella acudió a nosotros con un problema. De la noche a la mañana se despertó con mucha inflamación en la zona debajo de los ojos, con unas bolsas que nunca había tenido, había probado diferentes tratamientos, productos, y no encontraba solución. Y tuvimos la suerte de que con nosotros sí. Entonces, claro, yo entiendo que para ella sí que supone lógico. Un cambio transformador. Entonces, ella dice, mira, el tratamiento para mí se ha convertido en un imprescindible en mi vida.
Qué bueno, ella sí es ese. Ese es uno de los muchos, de las muchas anécdotas que podrías contar en el programa. Oye, Elena, volvemos a repetir, es importante la página web. Vamos a volver a repetir la página web. www.nanoiberia.es. Estoy en lo cierto, ¿verdad? Eso es, venga, sí. Lo repito una vez más. www.nanoiberia.es, calle Alcalá 118. Ahí se encuentran las instalaciones, la clínica de nuestra amiga Elena Ivanova, Nanoiberia. De gran final, sí. Sí me gustaría hacerte una pregunta a ti. ¿Qué es lo que más te gusta a ti de tu trabajo? Pues fíjate que esa pregunta me resulta fácil porque es algo que muy habitualmente se lo repito a las clientas. No me deja de sorprender. Porque tú piensas, es un tratamiento no invasivo, un único tratamiento. De momento ya llegará, pero de momento todo se centra en torno a ese tratamiento. Día tras día, muchas pieles, muchas clientas, pero no me deja de sorprender en todos los años que llevamos. Siempre hay alguna clienta, aunque yo ya más o menos tengo una idea cuando veo a una persona de hasta qué punto y qué resultados vamos a poder obtener, pero hay veces que me sorprende en el sentido de que de repente obtenemos un resultado que ni siquiera yo me esperaba. Que yo tengo que coger, porque claro, es un tratamiento, pasa X tiempo, entonces viendo diferentes pieles llega un momento en el que yo tampoco me acuerdo exactamente el inicio, ¿no? El antes del tratamiento. Entonces incluso yo tengo que ver las fotografías y de repente decimos, madre mía, es que mira, vale, queríamos mejorar el surco nasogeniano, pero es que fíjate en la zona alrededor de los ojos. O fíjate el cuello que ni siquiera te preocupaba, pero y las clientas dicen, sí, es que no me deja de sorprender en este sentido, que hay veces que funciona, claro, porque parte de los resultados siempre dependen de cómo responda la piel del cliente. Y hay veces que realmente es una alegría, ¿no? Sobre todo cuando la satisfacción que te da ya no solamente ver resultados, sino que llega una clienta y diga, vale, yo veo resultados, pero es que me han dicho que qué guapa estás o qué guapo estás, y si te estás haciendo algo, yo ya respiro con tranquilidad. Cuando llegan y me cuentan que se lo han notado, es ya maravilloso. Y además es que se nota que tú disfrutas mucho con lo que haces. Eso, sí. Eso es muy importante y eso, como tú bien decías, genera mucha confianza, efectivamente. Bueno, pues muchísimas gracias, Elena, por haber estado con nosotros en este tu programa a partir de ahora, Se Buscan Locos por la Cordura. Y volvemos a repetir, calle Alcalá 118, ahí está la clínica Nanoiberia, www.nanoiberia.es. Gracias, Elena. Muchísimas gracias a ti, José, por invitarme. Con mucho gusto. Un verdadero placer. Muy bien, pues nada, vamos a un corte publicitario y seguimos con la sección España Calidad y con su patrocinador, ya sabéis, nuestro amigo David Orgaz con la clínica Azcure. Soy David Orgaz, director de la clínica Azcure, y nos dedicamos a cirugías y tratamientos estéticos, al igual que trasplantes y tratamientos capilares. Si desean más información sobre nuestros tratamientos capilares, pónganse en contacto con nosotros. Estamos en la calle Alonso Cano 85 y estaremos encantados de atenderles. Locos, 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 cuerdos, 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 cuerdos. ¿Qué sentido tiene? Aquí solo se buscan respuestas. Desde el año 2015 se buscan locos por la cordura. 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 En nuestro canal de YouTube y para todo el mundo. Suscríbete y no te lo pierdas. Un programa presentado por José Macías. Suscríbete y no te lo pierdas.
Soy David Orgaz, director de la clínica Cure, y nos dedicamos a cirugías y tratamientos estéticos, al igual que trasplantes y tratamientos capilares. Si desean más información sobre nuestros tratamientos capilares, pónganse en contacto con nosotros. Estamos en la calle Alonso Cano 85 y estaremos encantados de atenderles. Pues seguimos en Se Buscan Locos por la Cordura. Ya sabéis que acabamos de entrar en la sección España Caridad, que es una sección que llega a todos vosotros por gentileza precisamente de la clínica Azcure. Y con nosotros tenemos a su director general, nuestro amigo David Orgaz. David, bienvenido una vez más a tu programa, al Se Buscan Locos por la Cordura. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por tenerme aquí. Con mucho gusto. Oye, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante porque nos referimos nada más y nada menos que al trasplante capilar, ¿verdad? Es el tema del que nos vas a informar en el día de hoy. Correcto. Estoy en lo cierto, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí, es un tema que tiene que mucha desinformación y bueno, y vamos a ver si podemos ayudar a los televidentes que estén interesados en hacerse un trasplante, en decidir o en saber exactamente qué es lo que tienen que buscar, ¿no?, en una clínica o en un médico que les vaya a hacer este tipo de procedimientos. Seguro que más de uno de los espectadores que nos está viendo ahora mismo, pues eso, necesita un trasplante capilar. Pues a partir de ahora vamos a informarnos con David Orgaz bien sobre este asunto. Bueno, ¿qué es lo que se consigue con un trasplante de pelo? Sí, en primer lugar. Bueno, sí, pues un trasplante de pelo, normalmente tenemos dos tipos de pacientes. Hay unos pacientes que lo hacen para cubrirse la zona, digamos, del cuero cabelludo que tienen expuesta y evitar así pues tener daños del sol o del medio ambiente. Sobre todo para protegerse, bueno, la piel, ya que bueno, pues a la larga puede haber muchos problemas, ¿no? Y luego lo segundo es, bueno, y lo que viene la mayoría de la gente es por tema estético. El trasplante capilar, básicamente lo que vamos a hacer es vamos a extraer pelo de una zona, de acuerdo, normalmente suele ser en los laterales, en la parte detrás, y la vamos a trasladar a la zona que queremos cubrir. Quiero hacer aquí un apunte: el pelo que saquemos de la zona donante, que llamamos nosotros, es un pelo que vamos a restarle a la zona donante, o sea, eso no se va a regenerar. Lo digo porque hay mucha gente que se cree que ese pelo... Eso es importante, ¿eh? Es importante que lo matices, efectivamente. Perdona que te he cortado, sí. Que hay mucha gente que cree que si se le quitas el pelo de aquí, luego le vuelve a salir, ¿no? Correcto, sí. Entonces, pues bueno, por eso quiero hacer un poco un matiz en ese punto. Y bueno, y a nivel estético, ¿qué se consigue? Pues el trasplante capilar, sobre todo para los hombres, y sobre todo cuando hacemos un trasplante de la zona frontal de la cabeza, de entradas, todo lo que es la línea frontal, etcétera, es el procedimiento estético que más años le va a quitar a alguien, o sea, va a rejuvenecer por lo menos de 10 a 15 años. O sea, cuando alguien le vea después de tener el resultado final, va a decir, oye, pero es que pareces muchísimo más joven. No estamos hablando de cualquier cosa, ¿eh? Que te quiten 10 o 15 años, son 10 o 15 años. ¿Eh? Garantizado, un trasplante bien hecho te quita 10, 15 años. Porque, bueno, básicamente, cuando las personas nos ven de frente y ven una frente más pequeña, todo lo que es la frente bien marcada, bien encajonada, ¿de acuerdo? Da la sensación de que tienes mucha, mucha menos edad. O sea, que eso es básicamente lo que vamos a conseguir con un trasplante capilar, quitarnos edad. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Es posible hacer diagnósticos a través de fotos? Te pregunto porque hay muchas personas que se van, por ejemplo, al extranjero, ¿no? Sí. Bueno, pues muy buena pregunta. Esto, en principio, no se puede hacer un buen diagnóstico
con simplemente viendo fotos. Se puede hacer una preevaluación de cómo está el paciente. Es súper importante que un médico diagnostique o se reúna con un paciente. Lo primero es para ver el estado tanto del pelo, ¿de acuerdo?, como la zona a cubrir, y una de las cosas más importantes son las expectativas que pueda tener un paciente. En estética, lo principal es siempre, una vez que te has reunido con un paciente, es ver si se puede cumplir las expectativas que la persona tiene. Esto lo comento porque, por ejemplo, cuando alguien viene a vernos a consulta, pues pueden pasar varios escenarios, ¿de acuerdo? El primero es que sí, que el paciente sí sea candidato a un trasplante capilar. Pero que a lo mejor la zona que tiene a cubrir se tenga que hacer en dos partes, no se puede hacer en una. Entonces la persona se cree que va a ir allí y va a poder hacerse de un solo golpe, va a poder cubrir toda la zona. Entonces, luego la segunda es ese paciente no es candidato a un trasplante capilar porque es candidato a tratamiento médico. Aquí vuelvo, nosotros tenemos mucha gente que nos llama a la clínica, nos dice, oye, que estoy interesado en un trasplante capilar, y luego vienen a vernos y realmente, tienen muchas zonas de claridad por toda la cabeza, pero no son candidatos a no lo necesitan realmente. No lo necesitan. Ajá. ¿Eso cómo lo sabemos nosotros? Pues lo sabemos porque, la célula o la unidad folicular que produce el pelo sigue estando viva. Nosotros cuando colocamos la cámara para ver qué es lo que está pasando ahí, vemos que todavía hay pelusilla, hay pelo, aunque parece una zona que está totalmente despoblada, vemos que hay ahí pelo. Entonces ese paciente podemos hacer tratamiento y el tratamiento está enfocado a devolver a su tamaño original, a ese pelo que está, lo que nosotros llamamos miniaturizado. Ajá. ¿De acuerdo? Y mi nieta, sí, dime. No, sí, pregunta. ¿No? O sea, si no te entiendo mal, hay personas que efectivamente van allí, vosotros le decís, mira, tú no necesitas un trasplante capilar. Le dais una alegría, lógicamente, porque si una persona no necesita no necesita un trasplante capilar, lo que necesita es un tratamiento, vosotros le dais ese tratamiento. Sí, nosotros se lo vamos a ofrecer y va a ahorrarse el pelo y se van a ahorrar mucho dinero. Nosotros tenemos mucho paciente que vienen para hacerse trasplantes y hay veces que tampoco nosotros lo tenemos 100% claro, pero obviamente lo bueno antes de hacer un trasplante es ir de menos a más, o sea, hacer un tratamiento y ver cómo se desarrolla la recuperación de ese pelo, y hay veces que nos sorprendemos y esos pacientes luego no se tienen que trasplantar. Eso es un signo de profesionalidad, porque no voy a mencionar, por supuesto, ninguna empresa, pero sí soy consciente de que hay algunas clínicas que te cogen y te dicen directamente, ¿sabes qué? Te tenemos que hacer y a lo mejor no se necesita. Claro. Y eso pues no me parece bien, la verdad. Claro, eso es lo que pasa mucho cuando la gente se va al extranjero. Manda unas fotos, le ven unas fotos por el WhatsApp y le dicen, sí, usted es apto para un trasplante. Y van allí y realmente no lo son. Entonces, todo ese tipo de, de propuestas de trasplante no son tan buenas como deberían de ser. O tan sinceras, por decirlo de alguna forma. Exactamente, pero a lo mejor la gente que ve las fotos tampoco lo puede saber porque no les ha visto físicamente al paciente. O sea, que la clave es eso, que te vea un médico, que te vea con una cámara y que estudie tu caso. ¿Vale? Y por último, ya para terminar, ¿qué es lo que puede ocurrir? Que has perdido el pelo, pero no eres candidato a un trasplante capilar. ¿Por qué? Porque tu zona, donde habría que injertar es muy superior a la zona donante. No tienes suficientes, pelos, unidades foliculares para cubrir la zona. Entonces el resultado va a ser un resultado pobre. Entonces, nosotros siempre consideramos, si no va a haber un cambio sustancial en la imagen de una persona, te vamos a recomendar que no te hagas nada y que te guardes el dinero para gastártelo en otra cosa que esa persona quiera, ¿de acuerdo? O sea, que la clave de esto es que haya un cambio sustancial en la imagen de la persona, quitarle 10 años. Bueno, y en este caso, hablo un poco de... Me imagino que tienes que tener un montón de anécdotas, ¿eh? Anécdotas que te hayan ocurrido. ¿Te acuerdas así de alguna que me puedas comentar?
¿De algún paciente, algún cliente que haya ido y...? A ver, anécdotas, a ver, a nivel general, pues, o sea, tengo muchas. A mí, lo que realmente... ¿Qué es lo más bonito que te han dicho después de decir, oye, que cómo me has dejado? Sí, pues, la gente está súper contenta, eso es la alegría, si lo llego a saber, lo hubiese hecho antes, y que la gente está muy agradecida. Entonces, pues bueno, ahora vamos a hablar, yo creo, un poco también de cuáles son las buenas praxis que hay que hacer antes de un trasplante, sí, y cómo conseguir unos trasplantes muy efectivos. Ajá. y pues eso es un poco al final la clave, ¿no? lo que nosotros ofrecemos. Si el paciente sigue estas instrucciones, nos hace caso, pues va a conseguir unos resultados espectaculares, tanto en tratamientos como en trasplantes, porque realmente, o sea, te cambia la imagen de una manera increíble. Oye, ¿y qué te iba a comentar? Antes hablabas de candidatos, ¿no? De las personas que son candidatos. Y no. Ahí me imagino que también, en más de una ocasión, pues alguien puede ir a la clínica y decir, mira, no se te puede hacer nada, o eso no ocurre. Sí, sí, como te acabo de decir, sí, sí. O sea, sí se le dice, no se puede hacer nada. Tu zona, digamos, donde vamos a extraer es limitada. No hay mucho, digamos, de dónde sacar. Y la zona, digamos, donde hay que colocar esas unidades foliculares es muy amplia. Entonces, no quedaría bien. No, sí se puede hacer, en muchos sitios sí te lo hacen, pero nosotros, ya te digo, ahí entra un poco la consideración nuestra si realmente merece la pena o no merece la pena para alguien. Y David, el auge que había en este asunto antiguamente ha decaído mucho ya, ¿no? Ahora. Me refiero en cuanto a los españoles que decían, bueno, la panacea está en irse a X país, sí, aquí, allí. Turquía. Sí, lo de Turquía sigue habiendo gente que cree que Turquía es la panacea, que hacen muchos trasplantes, que son unos expertos, y es todo lo contrario. Vamos, yo he de decir personalmente que de toda la gente que he visto en la clínica que se ha hecho trasplantes capilares en Turquía, todavía no he visto un caso que diga, uff, este caso es un trasplante 100% natural, muy bien hecho, sino, bueno, más bien todo lo contrario, ¿de acuerdo? Mucha gente que viene un poco rebotada, de allí. Con muchísimos problemas. Entonces, pero el gran problema es eso, que te vas allí sin que te hayan visto, ese es el primero. Y luego que no sean francos contigo y les da un poco igual operarte, tengas el pelo bien, lo tengas mal, tengas una zona muy amplia. O sea, hay muchos factores, entonces a ellos les da igual. Lo que quieren es el dinero, ya está. El dinero, exactamente. Entonces, vamos, yo no recomendaría a nadie que se fuese a hacer ningún tipo de, por lo menos, de temas de trasplantes capilares a Turquía. Luego, realmente, los precios tampoco, la mucha gente, ¿no? Es que los precios antes sí, pero bueno, era un tema de volumen, ¿no? Es un tema de volumen lo que han inventado un poco los turcos a la hora de hacer trasplantes capilares. O sea, claro, tenían mucha gente que iba allí y por volumen los precios eran diferentes. No, básicamente han inventado una técnica la cual, con un solo médico, pues pueden, digamos, teniendo varios quirófanos, pueden atender a mucha gente. Entonces, lo que hacen es colocan a técnicos en esos quirófanos, que son los que al final te van a operar. Y han sacado una metodología, a su vez, que es muy sencilla de hacer, o sea, que tampoco necesitan un personal muy especializado a la hora de hacer este tipo de intervenciones. Entonces, pues bueno, ahí los resultados. Oye, ¿y esto de la técnica DHI qué es? Cuéntame un poco eso. La técnica DHI, bueno, existen dos técnicas para hacer injertos. Sí. Una es la técnica FUE. Esa la he escuchado en muchas ocasiones. Esa es la que más se ve. Alrededor de un 90-95% de las clínicas a nivel mundial, aquí en España incluido, es la técnica que hacen, que es un poco la técnica esta que ha venido un poco de lo que te contaba de Turquía, que tienes un médico y, bueno, al final lo que hacen es que te opera mucha gente, ¿de acuerdo? O sea, hay mucha gente. Es como yo digo, como si fuese una fábrica de coches, una línea de montaje. Entonces va pasando el coche y unos van poniendo las ruedas, otros van colocando las ventanas, las puertas,
entrevistas, ¿de acuerdo? Te va trabajando mucha gente, es una metodología, ¿de acuerdo? Entonces eso lleva, pues bueno, luego unos resultados mediocres. Una buena ilustración, la que acabas de poner, como una línea de coche, sí. Efectivamente, una fábrica. Entonces, claro, entonces los resultados no son lo mismo. Claro, que la técnica de H, es una técnica, es una artesanía, el médico es un artesano. Primero el médico es el que te tiene que hacer el 100% de la cirugía, no te trabaja mucha gente ahí, tiene unos técnicos que le soportan, le ayudan pues, a hacer varias cosas, pero el único que te toca, que hace digamos los injertos, es el doctor. Entonces digamos que es una especie como de tejedor, va colocando de uno en uno, entonces va mirando muy bien por la dirección, la angulación, la profundidad del injerto, también que hay una colocación aleatoria, por ejemplo cuando te operan con la técnica FUE, es una técnica que no se puede dar densidad, que tienen digamos que te colocan todos los injertos como en línea, van haciendo como una fila primera, luego van haciendo otra fila, ¿no? Entonces son resultados que no quedan naturales. Luego a la hora de hacer, por ejemplo, bueno, ya son pequeños detalles, pero bueno, a la hora de hacer lo que son las entradas, al no poder angular bien los injertos, claro. ¿De acuerdo? Porque normalmente se van a quedar un poco como hacia arriba, entonces la entrada, para que no quede fea, hacen una especie, como que la cierran, hacen una especie ya. De semicírculo para que, bueno, parezca que es un resultado natural, pero al final sigue siendo un resultado que no es natural, no pueden, digamos, direccionar bien los pelos, no los pueden angular, o sea que bueno. Sea como sea, lo que tenemos claro es que en la clínica Azcure, que vamos a decir el nombre de la calle. Sí, la calle Alonso Cano 85, en el barrio Chamberí. Muy bien, y la página web también, vamos a decirla. Página es www.azcureclinic.com. Muy bien. Pues lo que es claro es que en Azcure se utiliza la técnica de HI, la técnica artesanal. Exacto, sí, ¿eh? Es la única que utilizamos, sí. Oye, y hay mucha variación, no te digo que me digas el precio, pero me refiero a grosso modo, ¿hay mucha variación entre una técnica y la otra en cuanto a precio o cómo es eso? Bueno, depende de lo porque que... La gente que no ve se preguntará, bueno, todo esto está muy bien, pero... No, a ver, a la hora de valorar, no hay una gran diferencia. A lo mejor pueden ser 1.000 euros arriba, 1.500 euros. La técnica de HI tiene una modalidad, es que se puede hacer trasplantes sin la necesidad de rapar el pelo, la parte del pelo de arriba. Ajá. Cosa que la técnica FUE, te tienen que rapar la cabeza sí o sí. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos mucho paciente que nos busca más, no porque sea una técnica artesanal, sino porque no se tienen que rapar. Entonces ahí también hay un poco una diferencia de precios. Pero vamos, estamos hablando, que nos estamos yendo desde unos 4.500 a una media, unos 3.700 euros sería un trasplante. Y esta técnica que tú mencionas, me imagino que en el caso de las mujeres la prefieren porque no tienen que... ¿No? Claro, sí, las mujeres, eso es otro mundo, pero a la hora de implantar, claro, las mujeres no se quieren, pues eso, rapar la cabeza. Claro. Entonces, la única técnica que pueden utilizar sería la técnica esta DHI. DHI. Bueno, pues para todas las personas, para todos los que nos estáis viendo y, por supuesto, para todas las mujeres, también pues podéis visitar la clínica Azcure, repetimos, calle Alonso Cano, 85, calle Alonso Cano, número 85, y la página web la ponemos una vez más aquí en el faldón, www.azcureclinic.com. Correcto. Muy bien, David, pues muchísimas gracias una vez más por acompañarnos, muchísimas gracias por tu colaboración con el programa, con tu programa Se Buscan Locos por la Cordura, y nada, seguimos adelante, seguimos adelante. Y nada, a todos vosotros, pues... os enviamos un abrazo fuerte y deciros que si Dios nos lo permite nos volveremos a encontrar aquí en vuestro programa Se Buscan Locos, eso sí, siempre por la cordura. Soy David Orgaz, director de la clínica Azcure y nos dedicamos a cirugías y tratamientos estéticos al igual que trasplantes y tratamientos capilares. Si desean más información sobre nuestros tratamientos capilares, pónganse en contacto con nosotros. Estamos en la calle Alonso Cano 85 y estaremos encantados de atenderles.